inauguración, este doble, en este caso, una muestra que mucho tiene que ver con la mujer, la coincidencia del 8M con la apertura de nuestro museo en un año muy intenso, tiene que ver también mucho con todo lo vivido el año pasado. Lo decíamos en la apertura, de que la mujer hizo mucho dentro de lo que tiene que ver con la cultura de la ciudad del Trébol y se ve reflejado en las paredes del museo, y en este caso con Elisa Damiano, con Emilia Bertolé, dos notables artistas nacidas en la ciudad del Trébol que han dejado su huella y su marco y su impronta. Estaba tan bueno de poder recordarlo, de poder rememorarlo y de tenerlo durante todo este mes vigente en el museo. Y por supuesto esta muestra que está pegadita, que tiene que ver con artistas contemporáneas, locales, como Beda Degano, como Marta Georgis y como Claudia Arévalo, que también mostraron lo suyo pintando mujeres destacadas, todas, cada uno en lo suyo. Bueno, también completa un poco todo el concepto de un mes muy especial para la mujer. Bien, Lara, ¿con qué se va a poder encontrar a la gente que hoy en día visita el museo? Bueno, en realidad lo que propusimos desde el museo es armar una muestra para el 8 de marzo donde vamos a visibilizar, reconocer y mostrar parte del patrimonio local que tenemos sobre Emilia Bertolé y Elisa Damiano, que fueron, bueno, como dijo Francisco, dos mujeres pioneras en nuestra historia del arte y, bueno, nacidas en nuestra ciudad, así que también como en el museo tenemos obras de ellas, fotos y demás, la idea es visibilizarlo, mostrarlo con esta muestra. Y además, en otra de las salas también expusimos obras de artistas locales, como ya mencionó también Francisco, para que, bueno, puedan también venir a ver y reconocer también su labor en cuanto al arte. Muchísima gente acompañó en el acto que se realizó el viernes. Sí, así es. Agradecemos por acompañarnos. Es la primera muestra con la que abrimos este año en el museo. Tenemos varias muestras planificadas de acá en adelante. Se viene también una fecha como la de Malvinas, así que estén atentos que para el 2 de abril también tenemos una muestra muy interesante. Pero bueno, en esta oportunidad elegimos el 8 de marzo para reconocer el labor y reconocer a las mujeres en diferentes ámbitos, en este caso en el museo, en lo que refiere al arte y a su trabajo ahí.